Trasladamos hasta el sector rural Trafún, distante a 78 kilómetros de la ciudad de Panguipulli y a unos 200 kilómetros de la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Tras varias horas de camino, llegamos hasta la comunidad mapuche de Trafún con el objetivo de visitar la escuela rural y compartir con los niños que allí asisten. Cabe recordar que el 22 de febrero de 2011, las comunidades mapuches Vicente Reinahuel y Juan Painepe de Trafún ingresaron al Fundo Las Vertientes y comenzaron un proceso de reivindicación de tierras ancestrales, proceso que lleva más de un año y aún no existe una solución o acuerdo que permita a los comuneros la devolución de sus tierras. En este proceso, las familias mapuches han sufrido violencia física, el atropello a sus derechos, el hostigamiento policial, las medidas cautelares que afectan a más de 12 personas, muchos de ellos padres de familia. Pero quienes más han sufrido el impacto de este proceso son los niños, que durante varios meses debieron arrancar hacia la cordillera junto a sus padres, donde debieron dormir bajo los árboles o improvisando ranchas para protegerse de la lluvia y la nieve. Todo con el fin de proteger a los menores de edad del atropello de las fuerzas especiales de carabineros, quienes allanaban los hogares de los comuneros mapuches disparando balines y bombas lacrimógenas. Esta misma policía resguardó el fondo de la vertiente por más de 5 meses. Allí realizaban control de identidad a cada persona que entre y saliera de la comunidad. Los niños pertenecientes a la comunidad mapuche en conflicto y asistentes a la escuelita de Trafún Chico pagaron el alto precio de la determinación tomada por autoridades de gobierno como el ex gobernador de la provincia de Valdivia y el alcalde de la comuna de Panguipulli, como también la irresponsabilidad del alto mando de carabineros. Por varios meses el profesor de la escuela debió enfrentarse a los traumas psicológicos de los niños amedrentados, de los problemas de enfermedades, el desabastecimiento de alimentos, el cual era controlado y regido por carabineros que no dejaban ingresar a los camiones o vehículos de la JUNAEP hacia la comunidad, sumado a la persecución que sufrían sus padres, momentos muy duros que niños y niñas debieron enfrentar, pero que hoy se levantan y alzan la voz para dejar atrás ese mal momento que debieron vivir. Hoy día en la escuela, junto a su profesor, se encaminan a enfrentar un año escolar que les permita obtener una educación digna. La escuela rural de Trafún Chico es dirigida y administrada por el profesor mapuche Mario Neigual, además del apoyo de una entidad benéfica que cada año realiza un aporte básico a los niños. Yeah.
Comenzó a conocer el dolor en manos de extranjeros que no tienen corazón. No es tuya la tierra, me dijeron. La tierra es de ese gringo porque él tiene dinero. Álzate, no esperes más. Ese es el remedio a la respuesta que nos dieron. Hay que pisar fuerte y sin temor. La lucha hay que darla aunque esta sea con dolor. Proyecto aprobado, viene plata del Estado. Pero acá el huilliche sigue siendo usurpado. Álzate, no esperes más. Ese es el remedio a la respuesta que nos dieron. España y el Estado son lo mismo. Usurpan tierra donde nunca le ha correspondido. Forestales, represas, carreteras. Más progreso para el Winca que quiere más tierra. Álzate, no esperes más. Ese es el remedio a la respuesta que nos dieron. Ten cuidado, hermano, con ser engañado, porque para eso CONADI se ha formado. Álzate, no esperes más, ya es momento de recuperar